Buenos días. Hola, buenos días. Estoy con Roberto Zuñera. Exactamente. Alcalde de Reynoso de la Bureba. O Reynoso a secas. O Reynoso a secas. ¿Dónde se vale? Bueno, tu faena y donde estamos es inequívoco a qué te dedicas. Más o menos sí. Es una parte de ella. Es en la ganadería intensiva, aunque a mucha gente diga barbaridades de ella. Pero es a lo que me dedico, a la cría de ovejas y producción de leche. ¿Qué es más difícil, ser alcalde o tener un negocio de ganadería en la actualidad, tal y como están las cosas, en fin, los piensos y demás? Las dos cosas son muy difíciles. La ganadería ha sufrido y está sufriendo mucho. Y tienes que ir con mucho cuidado con las cosas que haces. Estamos teniendo unos precios que eran irrisorios, y los precios de los costes de la alimentación eran muy caros, y está aguantando la gente que puede producirse parte de su alimentación, porque si tienes que comprar todo el alimento que tienes que echar a un animal, estás abocado al cierre, y es lo que ha estado pasando los últimos años en España. Que la gente no puede aguantar por los precios de su materia prima, de las ovejas, de la leche, del cordero, que se lo comen las materias primas que tiene que comprar, y entonces tiene que cerrar. Y cada año en España se ve que va descendiendo el número de ganaderías, y ya no es solo el número de ganaderías, es el número de cabezas de ganado. Como me decía tu sobrino, Diego, que es concejal también, que antes sabía que ibas más ganaderos, pero claro, quizás esas dificultades les han impedido seguir. Sí, entre esas cosas, y la ganadería es muy esclava. La ganadería tienes que estar los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días. Yo te podría preguntar, ¿cuánto tiempo hace que no coge vacaciones? Pues ahora ya 4 años o 5. No me he ido por ahí 4 o 5 días o una semana. ¿Toda la familia os dedicáis a la ganadería y agricultura? Somos tres hermanos, y bueno, me ayuda un sobrino también que trabaja afuera, y tengo un par de obreros. Pero somos siete hermanos, pero tres nos dedicamos a esto. Y hablando un poco del pueblo, pues Roberto, la verdad es que tiene una presentación impecable. Está cuidadísimo, tenéis detalles de naturaleza, de flores, murales. Sí. ¿Cómo habéis conseguido, en un pueblo tan pequeño, con 15 vecinos censados en el año 2022, poder desarrollar, bueno, pues un atractivo tan singular en un pueblo de estas características tan pequeño? A ver, es un pueblo pequeño. Tenemos nuestros recursos para conseguir dinero, entre la caza, las fincas, hay también unos molinos eólicos. Y en parte de ello, pues se invierte culturalmente y en dejar mejor el pueblo, más que esté mejor presencia y se pueda vivir mejor en él. Oye, te tengo que preguntar, perteneces a un partido o una asociación que se llama AIRE. Uh-huh. ¿Se consiguen más cosas estando fuera de la de esa rueda fácil que son los partidos grandes, o cómo llegaste a este partido, lo inventaste? Este partido lleva muchos años creado en la asociación. Al final es Asociación Independiente de Reynoso. Yo es que no consigo presentarme por un partido político, que estoy cuando le ves por ahí dices, menuda pandilla, son todos. Y dices, pues, que vas a conseguir algo más, menos, fácilmente conseguirás menos. Porque no estás dando la mano en la espalda al otro. No estás catalogado. No estás catalogado y fácilmente conseguirás menos. Y casi casi te lo dicen directamente ellos. Bueno, pero esto es una envidia. Puedes presumir, creo que de pueblo, con los recursos que tenéis y la labor que estáis haciendo. Sí. Merece la pena verlo. El dolmen, el museo que tenéis, el centro multiactividad. Está bien, pues intenta hacerlo mejor para que sea un pueblo para que se pueda vivir mejor y la gente pueda disfrutar. Ahora en invierno pues sí, estamos pocos, pero en verano viene más gente a veranear
pues pueda estar más cómoda. Se hacen también unas actividades en verano para que la gente se lo pase bien. Y ¿naciste en Reynosa? Sí, fui el último que nació en este pueblo. Bueno, ¿y cuántos años hace de eso? 47. Casi. ¿Tú crees que la juventud tiene posibilidades si un día dicen, oye, mira, estamos cansados de la rutina, del estrés, de la ciudad, y mira, voy a decidir irme a un pueblo? ¿Qué posibilidades podría tener un chaval joven, una chavala, en venirse a un pueblo y no sé? En tema de agricultura y ganadería, nula. Porque hace falta tal inversión que sería imposible que se podría meter en ello. Si empiezas de cero es imposible. A ver, aquí somos tres hermanos, mi padre venía y poco a poco hemos ido haciéndolo más grande, más. Y claro, es que cada vez necesitas más. Porque los márgenes cada vez se te hacen más estrechos. Antes, mi padre igual con 100 hectáreas vivía. Y 4 ovejas, o 100 ovejas. Ahora tienes que tener 1000 ovejas y 300 hectáreas. Si no, no puedes competir ni vivir. No te da el día a día. ¿Tienes hijos? No, estoy soltero. ¿Estás soltero? Bueno, tanta ocupación, es imposible dedicarse a más cosas, ¿no? Sí, sí. Pero es eso. Sí. Oye, ¿cómo? Fíjate, en todos los municipios hay algunos elementos que son fundamentales para la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, internet. ¿Cómo está el internet? Internet va muy mal. No, bueno, no va mal, no va bien tampoco. Aquí hay muy poca cobertura. Ya ves que estamos como encerrados por medio de montañas y la cobertura no va bien. Ahora sí que dicen que van a meter fibra óptica. Están planificando, pero no es por que sea este pueblo más, mejor o peor. Es simplemente porque desde Europa se dijo que en el 2024 tenían que estar todos los pueblos conectados de Europa con fibra óptica. Que al final ha tenido que meter un montón de dinero para las grandes compañías metan fibra óptica, cuando lo tendrían que haber metido ellos por su iniciativa, no por que es de dinero Europa. ¿Transporte? ¿Tenéis transporte público? No. Nada. Bueno, ahí sí que hay un transporte a la demanda de una vez a la semana. Uh-huh. Que llamas a un teléfono y te bajan a Briviesca a las 10 de la mañana y después a la 1 te sube en autobús. ¿Médico? El médico tienes que ir a Briviesca, 8 kilómetros. ¿A Briviesca? A Briviesca. O sea, digamos que vuestro municipio de referencia para todo es Briviesca. Briviesca. Sí, está a 8 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros está? 8. ¿8? Antes había un consultorio médico aquí, bueno, todavía está. Sí. Pasa que con esto del COVID ya se acabó. Antes venía una vez a la semana, una hora, aunque sería pues para recetar a una persona unas medicinas o algo. Pero ya han dicho desde la Junta de Castilla y León que eso salía muy caro y que los médicos tampoco están muy por la labor de hacerlo, por mucho que digamos, y se cerró. Hay muchas definiciones, Roberto, para un pueblo de estas características tan pequeño. Está España vacía, España vaciada, España despoblada, España olvidada. ¿Con cuál te quedarías? España abandonada. Igual con eso o la olvidada. Por mucho que salgan en la televisión de vez en cuando, lo tienen olvidado sistemáticamente, ¿no? Tú eres alcalde de este pueblo. Tú imagínate que mañana tienes un alto cargo en la administración central, en algún sitio, y tienes una responsabilidad de rurales. ¿Qué es lo que tú harías conociendo un pueblo desde dentro para potenciarlo? Vamos, para potenciar estos pueblos. A potenciar, lo primero serían unas infraestructuras adecuadas, unas carreteras, y se está viendo que no hay. Si arregla la carretera va a ser por tu iniciativa, que es un camino rural, pero la carretera que depende de la Junta, de la provincia, o de la Diputación, o del Estado, pasa no olímpicamente de ello. Ya se arreglará, pongo 4 parches y cada año pongo 4 parches, pero si no arreglamos nada con eso. Pues son carreteras que llevan 40, 50 años hechas, que no se han vuelto a echar otra capa de asfalto ni nada, y están ya destrozadas. No sé si usted lo ha visto. Sí. Y, pero no. Por mucho que se lo digas, no. No hay manera. Entonces, la principal es la infraestructura, lo que usted decía. Tener un internet hoy por hoy. Claro. Tienes que tener un internet medianamente bueno. Y es lo que dices. Para que venga la gente no se va a poder meter al agricultor, igual al ganadero.
Sí, pero un teletrabajo, aquí va, puede vivir tranquilamente, si claro. le gusta la tranquilidad o que no va a tener problemas. ¿Y tenéis bar en el pueblo? No. En verano hay una cantina que está una temporada, sí que está abierto, pero en agosto... Pero claro, es uno de los referentes también de los pueblos, para poder juntarse y... Sí, pero... Tampoco hay. Si estamos 5 o 6 personas claro. durante el invierno, ya estás casi juntos, trabajando. Claro. Nada, no. Y te come mucho tiempo, el trabajo te come mucho tiempo también, al final... Claro, también. Y bueno, pues... Más aquí los inviernos tienen que ser complicados, ¿no? No. Al final estás hecho a ello, pues el trabajo y después si tienes un rato más libre, pues igual sí que te bajas al pueblo de abajo, a Briviesca, a dar una vueltecilla y así. Pero al final, si quieres te entretienes, Si quieres te entretienes, hombre, imagino trabajo no te falta. Que a ti faena con todo no. lo que tienes aquí montado, que solamente estoy viendo, no te no, falta. No te falta, no. Solamente ordeñar, como te he visto esta mañana. Sí. Eso ya es tremendo, ¿no? ¿Cuántas horas te estamos ocupo? 3 horas por la mañana y unas 2 horas y media por la tarde. Oye, por curiosidad, ¿cuántos litros de leche se pueden recoger en un día? Ahora estamos sacando unos 1.500 litros, porque están ya, las ovejas están de baja ya cada vez menos. Empiezan a parir en febrero, las tengo que parar en febrero. Y en marzo o así estaré sacando unos 3.000 litros. Claro, entonces, tu ganado está enfocado a la leche. Sí. Más que la carne. Sí, es un ganado lechero. ¿No tienes algún proceso paralelo? Para fabricar queso, alguna cosa, no, eso no. No, ya no. Ya sería, no te da más para no me daba para más. La tisería no te da para más. Sí que hay gente que se ha metido en eso, en hacer una quesería para aquí y para allá, pero que también sería otro trabajo. Igual sí, tener claro. menos ovejas y... Pero una quesería también te da mucho trabajo, no es solo hacer el queso, después es tener que venderlo, ir a venderlo y todo, y empiezas a pensarlo y dices, no me da tiempo a todo. Además, montar una infraestructura de estas características, porque no es solo la nave, es toda la maquinaria que te he visto esta mañana, sí. las ordeñadoras, que imagino que se llaman así, sí, luego estos, no sé si se llaman tractores o máquinas. Sí, tractores, un remolque unifil. Remolques, que sirven también para hacer mezcla del alimento del ganado. Claro, todo esto es una inversión importante. Sí, 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 es importante. Y la maquinaria cada vez está más cara. Pero bueno, si quieres trabajar un poco menos... No, no puede ser como hace 50 años. Claro. A mano no te da. Ir con baldes y echarlo con calderos a mano, no. Eso te lo han contado tus padres, pues bueno. Padre, ¿no? Y yo en parte lo he visto también. Que se hacía a mano, etcétera, sí. etcétera. Hombre, los que no. ¿O qué vamos a hacer? Como hace 70 años, ir con la guadaña, segar el prado, después traerlo en el carro y echarlo a mano. A ver. Estamos en otro tiempo, claro. Oye, ¿quién? ¿El proceso es la leche? ¿Te la llevas a otro sitio? ¿Vienen aquí? Viene un camión y un camión cisterna y se lo lleva. Ajá. Se lo lleva. Bueno, ahora solo estoy viniendo a un pueblo de Alsasua, una que sería que es la Vasco Navarra. De Navarra, sí. Vienen cada 2 o 3 días y se lo llevan y para allí. ¿Y este es el proceso? Queso. O sea, el día comienza primero con el ordeño. Después con la alimentación de las ovejas. Alimentación. Luego dejo un tiempo pues para hacer otras cosas y por la tarde a ordeñarlas otra vez. Y también el campo, claro, habrá que salir. Sí, bueno, el campo, cuando haya que hacer algo en el campo, pues salimos. ¿Qué cosecháis? Aquí es cereal. Cereal todo. Todo. Ahí, bueno, sí que tenemos alfalfa, pero bueno, son de secano. Alfalfa y bezas para alimentación, sobre todo del ganado, pero de secano. Y el 90% es cereal, el trigo y cebada, y un poco avena, algo de girasol también hay, pero muy poco, por estos pueblos no... Creo haberlo leído hace unos años, erais quizás el municipio de Burgos que más renta le tocaba a cada uno de los vecinos. Sí, pues... Eso es curioso, o sea, con tan pocos vecinos, digamos que era una paradoja, ¿no? Sí, no. A ver, aquí hay un parque eólico en el monte, que parte de él es del ayuntamiento de Reynoso. Entonces, claro, ese dinero pues viene al ayuntamiento y por eso, claro,
viene, no sé, son 50.000 o 60.000 euros. Claro, y si repartes entre todos el pueblo, que somos cuatro, pues parece que toca mucho. Oye, y otra de las noticias que leí, te pregunto, ¿cómo va lo de la iglesia que te reclamaba, que reclamaba el pueblo? ¿Hay iglesia? ¿No hay iglesia? Bueno, hay edificio de usos múltiples. ¿Hay un edificio de usos múltiples? Sí, Edu. A ver, se llegó a un acuerdo con el arzobispo de Burgos de comprarle el terreno donde estaba la antigua iglesia y nosotros le cedíamos una finca rústica, más o menos. Y ya que el arzobispo no iba a hacer nada con ese terreno, no iba a reconstruir la iglesia, sino, y decidimos nosotros pues hacer un edificio de usos múltiples que se pueda utilizar también pues para dar misa, o puedas hacer una obra de teatro y llevar un grupo música, a hacer diferentes actividades. ¿Hacer muchas actividades? Porque la verdad es que tiene una presencia, está impecable. Sí, sí que se suelen hacer en verano, sobre todo se suelen hacer actividades. ¿Y el museo? ¿Y el museo que tenéis también del Dolmen? Que es de la antigua torre, ¿verdad? La antigua torre de la iglesia, pues también se reformó en toda la torre también y sirve pues es un pequeño museo del Dolmen del Pendón, que de cómo era, o más o menos supuestamente cómo era antiguamente. ¿Viene mucha gente a ver el Dolmen? Sí que suele venir gente, sí. Qué pena no tengáis algún sitio para alojarse, ¿verdad? Que la gente se pudiera quedar y ver el terreno tan bonito que hay alrededores. Sí, bueno. Se van a abrir viesca, ya está. Sí, a ver, ahora de todas maneras todos tienen coches. Claro. Tampoco es. Una casa rural, pues tampoco estaría mal, pero claro, ¿y dónde hay dinero para hacer una casa rural la gente? Es que el problema ahora es que no hay dinero. Y que tampoco se ayuda mucho, tal vez. Y tampoco se ayudará mucho en ese aspecto. Antes sí que había más subvenciones, debía haber más subvenciones para hacer casas rurales y. Sí, para invertir, de alguna manera invertir sí, en los pueblos. Pero ya últimamente ya lo han dejado de sí, yo creo. ¿Suelen venir los vendedores ambulantes? Sí, bueno, ahora suele venir ya el panadero. ¿El panadero? Pues, al final, el problema, ¿no? Aquí tenemos todos coche, pues eso, Briviesca tiene de todo y si no, Burgos está a 30 kilómetros. Pues Roberto, nos están mirando a las ovejas con una cara que están diciendo a ver si acabamos porque tenemos que comer y están entreteniendo a Roberto. No tendrás mucho hambre ya, este. Muchas gracias. De nada. Cuidado, es lo que no nos queremos dar cuenta.